Seguimos con la ronda, Mayalen. Mayalen. Jesús, Jesús, vamos en orden. Jesús. Sigo yo y termina Belén. Bueno, yo creo que estas son preguntas, es un perfecto panel intergeneracional con esta información que nos llega por vías distintas. Hay grandes intereses vinculados, digamos, en el campo de la energía y a menudo frente a las novedades, pues digamos, las industrias establecidas y los oligopolios que hay al respecto, pues tratan de abundar más en los, digamos, los aspectos negativos de quienes vienen a sustituirles, ¿no? Pero la energía, o sea, los cambios que se han producido en la generación de energía, yo creo que la fotovoltaica, que se ha abaratado casi del coste inicial que tenía por eficiencia y por coste de producción, hasta valer casi la centésima parte de lo que valía hace apenas 15 o 20 años, cambia todo, ¿no? Cambia también hasta el valor de las inversiones que se hagan al respecto, ha cambiado. Pero ha sido una fuente de trabajo para un país como Euskadi y es un cambio que imparable, ¿no? Pero bueno, frente a ello hay que, supongo que también las preguntas que nos hacemos es, pues esa transición, pues cómo gestionarla, cómo conducirla, ¿no? Pues que también hay que preservar puestos de trabajo previos, hay todos estos impuestos, digamos, a lo que era la minería del carbón, que ya no genera energía, etcétera. Belén, y terminamos, y tenemos que ir apretando un poco, pero vamos bien.